Yo hablándoles con el micrófono apagado. Ok, chispación. No, no me están escribiendo a chi, me están diciendo a ustedes. Ustedes, yo soy. I am very sensitive person, it was I'm very, very nice people because I am optimistic. Very optimistic. Oh, tengo bastantes personas optimistas. Un minutito más para hacer esta actividad porque necesito ir con la silla. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? We're gonna do it right now. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a describirnos nosotros entre nuestros compañeros. For example, I can say, hi, my name is Diana. I am sensitive. Déjenme verlo ya. ¿Cuáles son? I am passionate about my job. And I am una cualidad mala que yo tenga. Bueno, tengo varias. Anxious. I'm very anxious. Soy muy, muy ansiosa. Ok. So I'm a very anxious person. Ok. So ya les dije tres mías. Me describí. Van a los breakout rooms. Después van a venir aquí a la sala principal y le voy a decir con alguien que haya estado. Supongamos que Sofía estuvo trabajando con Reina. A Sofía le voy a preguntar cómo es Reina. Ok. Ella me tiene que decir sobre. Reina is, y me va a decir los adjetivos que la describan para asegurarme que hayan estado escuchando a sus clases. ¿Se comprende la actividad? Yes. Okay. Yes. Okay. We're gonna go Yes. and we are gonna work. Saben que estamos trabajando. Okay, let me see. Ahí está. You can go. Ahí están las invitaciones para que nos podamos unir a las salas, por favor. Thank you. Unámonos a las salas, please, para poder trabajar, lo que estamos, que podamos participar. Diana, si gusta, apague su cámara para que le deje unirse más tranquilamente a las salas. Y ahorita la ahí está. Excelente, ahí está la invitación. José Alejandro, no le digo invitación.
Sandy. I am calm. Vaya, ahora quién Fátima, ahora usted. Bueno, voy yo. Hello, my name is Fatima. I am very energetic. No sé cómo se dice. Energetic. Energético. Energetic. Lo siento. Passionate. ¿Cómo se dice el un poco? A little. A little crazy. Diga lo que es y lo anotamos. Ah, ok, pero yo les he anotado un papelito, así para cuando pregunten, vea. Por eso, pero el de cada una dijo que iba a preguntar. Entonces, igual creo que un tiene que decir, hi, my name is Paola, I am, y así. Ajá, pero como dijo que nos iba a intercalar para ver cada quien cómo era, no sé si así entendí yo. Sí, exacto. Vale, ¿quién va entonces? Tenía Entonces quiero ahí. empezar. Yo. Ok. Yo, Paola. Paola. Inicia usted. Hi, my name is Paola. And I am energetic. Creo que se dice así. Energética. Sensitive, very sensitive. Katia Mayerle. Creo que estoy oyente. Ah, entonces volvemos a repetir desde el principio. Bueno, hi, my name is Abigail. I am Sensitive. sensitive, pessimist and nice. Pessimist. Nice. Okay. Pésimo. Okay, it's my turn. hello, my name is Sofía. I am calm. I am nervous. Sometimes ay, no me acuerdo. El otro que les había dicho. Sensitive. Sensitive. Ay, las demás compañeras les iba a preguntar y usted no iba a saber qué les había dicho. Sorry. Okay. Thank Well, this is all for me. Hello. José Alejandro, ¿y los demás dónde están? No sé. Solo nosotros estamos. Pero Mario Ernesto ahí estaba. Mario, ¿qué le pasó? Es que dijo que estaba haciendo las oraciones porque no lo había entendido. No me dijo, va a creer allá cuando estábamos. ¿Y Liliana? No ha respondido, quizás está de oyente, vas a ver. Bueno, Mario, Oh. lo vi ahí que abrió su micrófono, Mario, no pierde el impulso. Sí, las acabo de terminar. Vaya, démosle pues. I am intelligent. I am calm. I am nice. Ok, ya No no sé si están tengo. bien.
Sí, están bien. Que la noten sus compañeros. Si quieres, repítasela. You can repeat that. Ok, veamos cómo les fue en la actividad. Bien. Angélica, Verosly, Paola, Patricia y Jenny estaban en la misma sala. Le voy a preguntar a Paola que me describa a su compañera Jenny. Okay. She is emotional, optimist, and empathy. Empathetic, ok. Empathy. Okay. Eso es correcto, Jenny. Is that correct? Yes, Miss. Ok, perfect. Vamos aquí. Tengo también María Eugenia y Reina estaban en la misma sala. Reina, descríbame a María Eugenia, por favor. Para la cachucha ha puesto de escudo. Gracias, David. La cachucha de No escudo. me lo logré. Ah. José Manuel se le abrió el audio ahí. Ok, vamos a Mira, ver. a mí me dijo, ¿verdad? Yes, le dije que Reina, por favor, me describa a María Eugenia. María Eugenia, she's people, tennis, ¿Sí, cómo? tennis, ¿Y cuántos años se le metió usted? José y Manuel. Espéreme, Reina. José Manuel, yo no sé si usted está. Deme un segundo, por favor, deme un segundo. Perdón, pero deme un segundito.
Okay, sorry, let's continue. José Manuel, no sé si usted quería participar o su audio es que se está abriendo y cerrando y que opening and closing. I don't know. Paola, dígame. Yo quiero volver a participar porque yo los anoté de todas. Ya le voy a dar Sí. chance, ya le voy a dar chance. No worry, no worry. Okay. Pero gracias por avisarme. Eso me gusta, que sean participativos. Reina, descríbame, decía su compañera. Me está escribiendo María, please. No la escuché ahí. Eugenia, ¿verdad? No, no. Estaba describiéndome usted a María Eugenia. She is María Eugenia. She is intelligent. She is sensitive. She is emotional. Ok. Intelligent, sensitive, and emotional. María Eugenia, is that correct? María Eugenia, is that correct? Ok. Paola, descríbame a Patricia. Describe Patricia, please. Okay, she is happy, o yo no sé si se dice happy, no sé, Happy, pero happy, happy, happy. she is happy and optimist, no sé cómo se pronuncia, Optimistic. optimistic. Pero eran tres adjetivos. ¿Solo dos le dijo? Sí, solo dos medidas. Oh, ok. Bueno, ok. She's happy and optimistic. Thank you, Paola. Ahora quiero de la breakout room fee que Ruth, descríbame a Sofía. She's nervous, calm, Sofía, are you nervous, calm and sensitive? sensitive. Es nerviosa y calmada. Yes, Como que me contradije ahí un poquito. I am. Sí. Por veces me pongo muy nerviosa y por veces soy muy calmada. Los polos se rozan. Oh my God, Sí. okay. Bien, thank you. Vamos con Damaris. Please describe José Manuel. No, José Manuel no habló, ¿verdad? Please describe José Alejandro. He intelligent, broad, nice energy. Descríbeme de nuevo. Intelligent, orgulloso, si no sé sinceramente cómo se pronuncia correctamente. Proud. No. Proud, nice, no, nice, no sé cómo se pronuncia. Nice. Y energy. Okay, we have four there. Okay, thank you, appreciate it, thank you very much. Y vamos a ver aquí. Vamos a elegir a alguien más. Jenny, ¿usted quiere participar? O quiere hacer una pregunta. Yes, I have a question. Tell me. ¿Cómo se dice nos estamos viendo? Es que hoy en el grupo, cuando volvíamos al grupo principal, yo no sabía ni cómo despedirme de mis compañeras, entonces nos vemos, pero no sé si es la palabra correcta en inglés. See you. Sí, yo solo sé. See Sí. you. See you. Puede ser. Nos vemos más tarde. See you later. Pero see you. See you en general. Sí, see you. Hay quien lo dice incluso como see ya. Pero bueno. Quiero corroborar la asistencia nada más. Quiero ver quiénes se me conectaron porque ya tengo la otra de la otra clase. Pero Osli se conectó. Present. David Ernesto García. José Alejandro. Yes, I'm here. Okay. María Eugenia. María Eugenia está por ahí. Yo lo veo, creo, pero no, sí o no. Marvin Alexander. Jenny Marisol. I'm here. Ok, perfecto. Mañana vamos a continuar con lo del el final exam, okay, perdón, el midterm, porque ya no me queda tiempo acá ahora. Tengo una pregunta ahí de Fátima, creo. Fátima.
Mi, solo una consulta rápido. Yo estaba viendo mi progreso y arriba me aparece de que yo no puedo obtener un certificado o diploma porque yo estoy como registrada como asistente. No sé qué significa eso. Pregúnteme de nuevo esto mañana, porque si no es una pregunta rápida. Ok, igual a mí me aparece así. Igual, a veces son como yetes, pero en el próximo módulo ya les aparece registro. Déjenme preguntar bien y les tengo respuesta mañana o vemos mañana cómo arreglamos, ¿ok? Porque ahora sí ya son las 8, ¿ok? Yo tengo una pregunta rapidita. Ay, dígame, dígame. ¿Hasta qué módulo tenemos que haber llegado? Hasta la sección 3, el examen intermedio. Hasta la 3, ah, pues sí, creo que ya la logré. Es que como el del teléfono. Ok, yes. Bueno, gracias. Ok, bye, I'm sorry, de verdad lo siento mucho, pero tengo que ir corriendo con los otros estudiantes. Bye, bye.